no sé, de sombrero, y yo tengo el orgullo de llevarlo desde hace ya los 50 años aproximadamente. Es más, desde que tenía yo 5 años, ¿qué les puedo yo platicar? Me iba allá en Cuencamé, yo nací en Cuencamé, Durango, pero de cuna muy humilde. Entonces, no había para comprar un sombrero cuando yo tenía 5, 6 años, 7 años, 8 años, pero me iba allá a los basureros y buscaba un sombrero. Fíjense lo que les voy a platicar. Buscaba un sombrero que estuviera por ahí, aunque estuviera ya roto de alguna parte, en fin, y luego me lo llevaba y luego lo acomodaba yo también con una aguja y un hilo, aquí así lo acomodaba acá adelante, así, le atravesaba el hilo y que quedara así. ¿Para que se levantara? Para que quedara así.